¿Qué tal? ¿Cómo están, mi gente? Bienvenidos una vez más al canal. Sé que no he subido como una semana y algo videos o material sobre 2.5. Como siempre, bienvenidos. Tenemos mes... Estoy un poquito retrasado. Tenemos mes de verano. Tenemos eventos a por doquier. Yo, en lo particular, he jugado las misiones. Este video lo hubiera querido subir hace unos 5 días atrás. No tenía un poquito de tiempo, pero aquí estamos. Las misiones variaron, como muchos de ustedes ya se habrán dado cuenta. Sé que el video del día de hoy posiblemente no te sorprenderá, pero trataré de recomendarte lo mejor. Yo, como acabo de decir, yo tenía unas cerca de 21 llaves. Afortunadamente había reunido unas cuantas y he podido jugar las misiones que... No me deja hasta acá. A ver si estas aquí ya... están bloqueadas, sí. He podido jugar yo, mis amigos, las misiones que más me han interesado. En fin, todas te dan cofres legendarios. Pero, aquí viene el pero. Puedes ganarte las bestias que... dependiendo de la que tú necesites más, ¿verdad? Obviamente. Recientemente, hace pocos minutos, terminé de jugar la que estaba aquí. Y ya llegué al rango donde me dan 5 cofres de los esos morados, no me acuerdo el nombre. Y para poder jugarme todas las misiones me faltaría más llaves, ¿no? Aquí yo tengo aproximadamente, ¿dónde están estas llavecitas? Tengo 9 llaves y me faltarían 3 llaves más. Lamentablemente no podré jugar la última misión, no sé cuál de ellas no la jugaré. Creo que está aquí tal vez. Pero sí podré jugar las 3 últimas. O si no, en su defecto guardarme las 9 llaves que tengo. Perdón, acabo de ver que arriba de aquí, de donde dice siguiente 3, arriba dice tienes 9. Bien. Estoy un poquito dormido todavía, ¿no? El video lo estoy haciendo de mañana. No me aguanté las ganas de... Este video te hubiera querido subirlo ayer, pero lamentablemente por trabajo no lo pude hacer. Mil disculpas. Bien, ahí están las misiones que esta vez cambiaron. En vez de ser solamente 2 legendarias, han sido todas legendarias. Y las puedes jugar solamente una vez. Te puedes ganar 50 gemas más el cofre legendario. Yo abrí los 5 cofres legendarios. No me dieron nada bueno, excepto por ahí para hacer unas maestrías, no sé qué, pero nada bueno. Nada bueno de las cosas que te dicen que te están dando en los cofres legendarios, sobre todo la parte de arriba, que siempre nos nombran y nunca dan nada. También puedes jugar, para aquellas personas, este evento tiene ya como 3 años o 4 años, algo así. Este evento, sí, este evento que está muy buenazo, Insisto, todavía estoy dormido. El de acá. Aquí, mi amigo, puedes llegar al final de los finales. Y si tanto te cuesta la fortaleza de naturaleza, pues aquí está para que le puedas hacer maestrías, inclusive. Tenlo por seguro, mi amigo, a las personas que están jugando por primera vez 2.5 y tienen menos de un año jugando. Te lo garantizo, mi amigo. Este set es muy bueno, fue muy bueno y sigue siendo bueno. Sobre todo para aquellos quienes quieren tener una armadura buena y ya con maestrías. Ya hubiera querido yo también tener maestrías al empezar 2.5. Y te garantizo también otra cosa, que posiblemente vas a quedar entre los primeros porque... no muchas personas lo van a jugar. ¿Por qué dirás? Porque obviamente ya los que son más veteranos les interesa tener otro tipo de armaduras. Pero si tú quieres tener una armadura buena de fuego y te gusta jugar a distancia, esta es tu oportunidad, mi amigo, no la desaproveches. Las recompensas acá, ya muchos de ustedes habrán revisado, sería ahondar en un tema que ya de pronto ustedes saben. Simplemente les estoy dando nomás unos pequeños consejos o tips de último momento, que todavía queda tiempo. 11 días largos para que termine ese evento. La casa legendaria, este es un video completo. La casa legendaria, esta oportunidad, nos está dando una armadura no buenaza, pero sí buena. Te las puedes ganar. Aquí estaría mi oportunidad de pronto para tener llaves y poder jugar todas las casas legendarias. Esto es lo bueno. Al llegar a los 150.000, mis amigos, te darán este buen, pero que buen guerrero. ¿Ya? Eso es lo que te da al máximo de ataque este cuervo condenado, con todas sus maestrías, obviamente, ¿no? Pero posiblemente esté a unos 6.000, 8.000, que igual aún así sigue perjudicando. Fue bueno en su tiempo y todavía tiene por ahí unas cuantas molestias. Por mí, te recomendaría, sí, al 100% que te juegues. Mira, te ganarías 2 llaves, 3 cofres de los morados y 2 cofres de los celeste con morados. Mi recomendación, juégatela, mi amigo.
La verdad están dando buenas cosas en este mes. Y en vez de recompensa están dándote la armadura. Que yo la veo no excelente, buenaza, pero sí está muy bien. Yo, la verdad, lo estoy pensando en jugar porque... Es más, quiero ver una cosilla. Quiero probar mi set de una vez. A ver si es que puedo. Aquí está mi Andrés Espadón, que ustedes ven en pantalla, y le hice maestría. Estaba por los 26.000 y algo, 27.000 y tanto. No, 27.000 y tanto, y llegué a los 28.000, casi, casi 29.000. No había querido tener este espadón, pero bueno, en vista que lo tengo, ya subí mi set de naturaleza, que no es la gran cosa, pero está muy bien en daño. Ya se los mostraré en otro momento, en otra oportunidad. En este momento no es de mostrar mi set, simplemente vamos a ver si jugamos un poquitín. Entonces va a subir el daño, así que vamos a subir con esto. 18.200, 18.000. Casi que emparejamos el set y nos vamos con suficientemente daño crítico con este set. Si no tenemos un enemigo, un amigo o un aliado de naturaleza, no importa. Vámonos con este de aquí. Para mí es... Esperemos no salir. Es la primera vez que va a jugar, por si acaso, ¿eh? Así que vamos por todos. Vamos por, por todas, como dicen en España. Para aquellas personas que me dicen que a veces que haga directos, lamentablemente por ahora no puedo hacerlos porque tengo problemas con con la aplicación. Vamos a hacer daño suficiente. Vamos. Hasta aquí todo bien. No necesito todavía magias. Ahí me quitaron algo de vida, pero yo tengo suficiente vida para poder aguantar. Ahí tenemos una magia en este caso porque son un poquito más. Y le quito bien, si le hago un buen daño, está bien. Está bien, le quité creo que un 35% de vida, algo así. Ahí recién vamos quitando el 50% de vida. Muerto. No me quiero curar, la verdad. ¿Qué pasó? Eso que no quería curarme, eso es lo que quería. Bien, perfecto. Pensé en curarme, la verdad. Bien, le pasaba la primera. Me quitó altísima vida. Sí, me lo estaba pensando porque aquí tengo llaves y aquí están las llaves que estaba necesitando y posiblemente sí termine de jugar todas las.
todas las misiones de modo legendario, ¿no? Aquí está la recomendación para aquellas personas que les falten llaves de pronto que puedan encontrarlas. Y si no, pues si les sobraron del evento de Versus o Arena. También. Aunque también pensándolo bien, no me haría nada mal llegar a los 150.000 y ganarme la última bestia esta, ¿no? De oscuridad. Que no es nada mala. Y molesta que bastante. Bien, el video va a ser ya mismo termina y quiero analizar unas últimas cosillas nada más. Recomendándote lo mejor por si acaso no te hayas percatado, mi amigo. Yo quiero simplemente ver acá, nada más, aquí. Ah, está bien, ya las llaves, mis primeras dos llaves, yo tendría que tener tres llaves y no dos. Me dan a los 9.500 que sí puedo llegar. Y me dan a los 29.500, perfecto. Una llave más, un par de llaves más. Y me sobraría una llave para la semana que viene. Pero también hay que considerar. Ahí está, tengo los cofres. Común, dice. Perfecto. Tengo que considerar acá qué tiempo le queda al evento. 2 días. Sí, perfecto. Yo creo que sean esos 2 días. Sí, puedo completar las llaves porque no pienso gastar gemas. Pienso esperar. Con recomendaciones para ustedes. Aquí va una. Pienso esperar cada 5 horas para poder jugar el modo Casa Legendaria. Con boletos, obviamente. Porque no tengo mucho tiempo para estar jugando en modo manual. Y la juego con boletos cada vez que se me caen 5. De 5 a 6 horas tendría que estar un poquito controlando por ahí. Para ver si me gano esas llaves y poder completar todas las misiones en modo legendario de las misiones semanales especiales. Punto número 1. Punto número 2. Invasión nefasta. Asalta el escondite de la alianza nefasta para conseguir recompensas increíbles. Acaba en 4 días. Esta misión, mis amigos, la verdad, me enteré apenas ayer de noche. No tenía mucho tiempo. Y está muy bien, la verdad. No tuve tiempo de leer porque me quedé dormido, pero aquí te dan unos por ejemplo así, unos cofres y puntajes, así. Por ejemplo así, estas cositas no sé qué es. Vamos a ver, tienes esas cosas acá. Estas tengo que empaparme un poquito más del tema. La verdad, para mí es nuevo esta parte del día de hoy. Todavía ya estoy más despierto, es verdad. Acá te dan 1000 de esas cositas que no sé qué serán. Déjame ver qué es, vamos a analizarlas. No, la estoy tocando, pero no. Recompensas de inversión obtenidas. No sé, la verdad, qué serán estas cosillas. Pero bueno, son como especie de puntos, ¿no? Puntos te dan. Altísimos puntos, la verdad. Ya vamos a ver al final de esto de aquí de qué trata. Sé que muchos de ustedes ya se habrán dado cuenta. Yo, la verdad, el día de ayer de noche me di cuenta. Miren, 260.000, 270. No sé para qué tantos puntos. Pero miren, altísimos, 300. Ya habrá posiblemente los que ya jugaron así, ya han de ir sumamente bien adelante a los 500.000. Vamos a ver de qué trata. Acaba en 4 días para mí, obviamente. Insignias de monstruos, perfecto. Dice, se ha encontrado una entrada a una de las bases de la alianza nefasta. Asalta su escondite para acabar con las posibles amenazas que acechan Valentía y saquea sus recursos. Ve recompensas. Premios por clasificación. En el rango 10 te dan 15.000 de estos puntos y 2 cofres legendarios. En el rango de 3 a 1 te dan esto, que parece un yuriken. Sí, está muy buenazo y es de electricidad. Tenlo por seguro, mi amigo, que todo el mundo lo va a querer tener. Chakrams se llama. Elemento luz. ¿Qué más tenemos? Informe general. Estrellas gemelas de... Vamos a ver por acá que no se alcanza a leer. Aquí está. Estrellas gemelas de Tianice brillantes. Propiedades mágicas, probabilidad de...
Este de aquí es un. Ya vamos a ver. Me gustaría saber dónde va. Si en el brazo o en la espalda. Ahí sería el máximo. Tiene maestrías. Wow. Y tiene P por golpe. Qué bueno, qué bueno. Esto me gustaría que vaya en el brazo. En el brazo. Si esto va en el brazo, va muy bien. Y que se cargue rápidamente, así como. Como escudo funesto, por llamarlo así, ¿no? Es con esa velocidad. Tiene probabilidad, bueno, obviamente tiene en el máximo de sus perfusiones, pero vamos a analizarle en base a que solamente haya subido sus propiedades y no tengamos todas las estrellas, obviamente, pues no. Vamos a analizarla sin maestrías, pero con todas sus propiedades mágicas. Nos da. Y la sangrienta, tiene PE por baja, tiene PE por golpe, tiene daño de 3 segundos, tiene probabilidad de crítico 22%. Oh my god. Daño de golpe crítico 114.3%. Es del hijo de madre. Esta, la verdad que no sé qué será. Ataque 14.900. Todos lo van a querer tener. Yo recién me acabo de enterar ahorita en estos momentos. Me gusta de su modelo. Está excelente. Excelente de los excelentes. Aquí no le encuentro ningún pero. Esta magia, pienso yo. Informe general, calidad del objeto. Chakra en luz. No tiene más información acá. La verdad que está muy bien esto aquí, ya está. Esto han pensado en mí. La verdad que sí. Aquí no hay ni un pero. Ni un pero. Esto sí es legendario. Por eso es que la mayoría se lo van a querer ganar. Ya imagino esos hackers, porque aquí los primeros. Sí, así. Se los digo así. Del rango 3 a 1, esos son hackers, ténganlo por seguro. Y mis amigos, no se desesperen. Sí, muchos lo vamos a querer tener. Te lo garantizo que de aquí a 2 meses o 3 meses máximo lo volverán a dar en cofres legendarios o en otro tipo de misiones. Va a ser supremamente difícil de ganarte eso, mi amigo. Así que no te mates, no te desesperes. La guerra de clanes estamos así cesantes todavía. Y quiero ver efectivamente qué es lo que está acá. En colección. La verdad quiero ver en dónde va justamente. Sería excelente. Es como el. Como el casi el disco de el disco de electricidad de oscuridad, así más o menos es lo que pude alcanzar a ver. Vamos a verlo a 7 estrellas porque obviamente es 7 estrellas y voy a ver si está por aquí. La verdad no sé, todavía todo para mí es nuevo todavía, entonces estamos viendo. No está aquí. Esperemos que esté aquí. No lo veo, a ver. Si movemos aquí y si movemos acá, no, nada. Nada. ¿Qué? O en armas, no creo que sea armas. Vamos a ver por acá. Sí, es un arma. Pensé que era una magia, aunque claro, no decía. Es un arma. O sea, la lanza. Ah, no, 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 ya sé cómo tiene que ser. No la lanza. La tiene que tener en mano empuñándola a más o menos. Ya más o menos sé cómo. Porque va a estar excelente esta de aquí. La verdad que está muy, muy. Esperemos que sea, no sea pequeña, sino que sea grande para que sea como unas espadas dobles, por llamarlo así, ¿no? Está muy bien. El modelo se parece a un arma que ya hubo hace tiempo, pero el diseño. O sea, en sí, cada una de las espadas tiene un modelo parecido hacia algo que ya hubo hace tiempo. Y no eran legendarias, obviamente. Que no me da pereza mostrarlo. Si veo en comentarios y me dicen, ¿sabes qué, Rick? ¿De qué espadas estás hablando? Me lo hacen saber en la caja de comentarios. Yo sé a qué me estoy refiriendo. Tengo muchos años jugando hasta aquí, por eso es que lo digo. Pero a la genialidad es a la tripleta o al trío de espadas que hacen el conjunto del arma que vemos en pantalla. Y está muy bien. Está muy, pero que muy bien. Téngalo por seguro que si lo juegan, si la mandan otra vez, ya ahorita para mí es imposible jugar. No tengo ni el tiempo, ya perdí tiempo porque ya tiene días este evento. Ni el tiempo, porque ya perdí, ni el tiempo también porque no me daría para la semana. Y tampoco tengo ni billetes ni gemas suficientes como para poder alcanzar a los hackers. Téngalo por seguro que ya están adelante de mí. Y de todos nosotros, obviamente. Clase de objeto, sí, la verdad, sí, esta arma está muy legendaria. Hay un no hay pero. Estrictamente y netamente y enfocada hacia todo el daño máximo. Tiene todo lo que un arma prodigiosa, legendaria y épica
debe tener y cumplir todas las propiedades mágicas para ser considerada legendaria. Y obviamente todo el mundo se va a querer matar por esta arma. Ya lo dije así. Está dirigida al daño y nada a la defensa. Es decir, han puesto todas las propiedades mágicas enfocadas al daño. Ahí están. Por ejemplo, ahí está su PE por golpe, su crítico, su PE por baja y su vida sangrienta elevadísima. Elevadísima al 24%. Es decir, se puede activar a cualquier momento. Imagínate si completas un set con ira sangrienta y tienes un 50% de vida sangrienta. Vas a hacer daño que tienes. Esto es daño, esto es full daño. Mis amigos, la verdad, el que se le gane, bien por esa persona que se lo gane, pero si se lo gana con el sudor de sus dedos, no con el sudor de su hacker, de su aplicación de hack, ¿no? Entonces ya sabemos, ya está el análisis completo prácticamente de esa arma. Está excelente. No te da ninguna defensa, pero te da harto daño y con una buena armadura que tenga suficientes maestrías, te irá muy bien. Para terminar, lo último que me queda es. Sigan creciendo a las personas que todavía no pueden llegar al nivel 60. Jueguen, 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 que cada vez que van ustedes llegando al nivel 50, la siguiente semana se darán cuenta que llegarán al 55. Se siguen fabricando collares, la siguiente semana se darán cuenta que llegarán al 60 y así sucesivamente hasta que por fin puedan llegar al último nivel. Yo estoy en camino, en proceso de llegar ya casi al último, ¿no? Y esta parte de acá, este video va a ser un poquito largo. Espero te lo puedas ver todo el video, mi amigo, está súper interesante. Perdón, aquí no es. Acá era. Lo mejor de lo mejor en cofres legendarios para esta semana. O en cofres. Para esta semana. Vamos a analizarlo rápidamente. Tengo 11 disponibles aquí. En este cofre lo mejor que te podrías ganar, mi amigo, sería la parte de abajo que sería ahí como que dudoso que te puedas dar, que te puedan ganar. En cofres de fortaleza. Ahí está este bicho. Voy a ver si me lo saco. El en medio, obviamente. Molesta bastante. Este de aquí, mis amigos. No saben que es en medio, es este de aquí. Explorador. Este bicho. El mejor que te puede ganar es este bicho, luego el de acá. Para aquellas personas que quieren informarse de una fortaleza buena, ya saben, el de aquí y el de acá con todas sus maestrías, ideal. El primero también. Aturde tiene aturdimiento bastante. Los tres mejores son esos. En cofres de habilidad, vamos a ver qué están dando esta semana. Para recomendarte si puedes o no cofres, en caso de que quieras abrir el cofre, ¿no? Lo mejor, ya sabes, neblina mortífera. Y escudo demoníaco. Ráfaga de pesadillas todavía no ha subido de nivel. No la ha subido 7 estrellas todavía, pero ya subirá. Te puedes ganar los legendarios que están abajo. Mínima la posibilidad, pero te los puedes ganar. ¿Quién quita? Aquí yo tengo 20 disponibles en cofres de equipo. A veces estos cofres de equipo te dan buenas cosas. Cosas legendarias como las que ves en pantalla. Lo mejor de la parte de arriba sería la alabarda de naturaleza, obviamente. Nada más. Y el espadón de pronto de fuego. De pronto. Cofre de verano, no tengo ni uno. No he jugado este evento, la verdad. Muchos dirán, ¿por qué lo recomiendas? Estoy recomendándolo para los novatos, correcto. Este es lo mejor que te puedes ganar, mi amigo, en armas. Ahí está. Así que ya sabes por qué tienes que jugar ese evento, no solamente por lo que te dan las recompensas, sino por los cofres que te puedes ganar y te pueden dar esos premios que están aquí en pantalla. Recuérdalo. En cofre de alianza nefasta. Esas espadas, este espadón que está ahí en pantalla, me gustaría ganármelo. Y es más, para aquellas personas que se aguantaron y me aguantaron todo este tiempo de esos casi 20, casi 24 minutos en pantalla. Vamos a abrir los cofres, esperemos tener un poquito de suerte. Cofres VIP, eso es por gusto. Cofre legendario, ayer me gané esa ballesta que ustedes ven en pantalla, que es una porquería, no me gustó para nada. No solamente por ser ballesta, yo ballestas no uso, sino por sus atributos. Ese espadón, por ese espadón yo abrí 6 cofres legendarios, no me dieron nada. Disculpen que no haya hecho el video de abriendo cofres legendarios. Pero no, la verdad, no me gustó para nada la porquería. La porquería que me dieron esos cofres legendarios que abrí ayer. 6, 6 cofres para ser exacto. Bien, aquí estamos, la parte final. Mis amigos, de antemano, suerte para todos ustedes en caso de que abran cofres legendarios, en caso de que abran cofres de Alianza Nefasta. Anímense las oportunidades de combate y de abriendo cofres están mejores que las de hace años. Suerte para todos ustedes y saludos desde ya. Vamos por los cofres.
La verdad, estos cofres abiertos siquiera unos 15 y no sé, si alguno de ustedes sabe, no sé si al darte cosas buenas cambia de color o simplemente son celestes todos y pues ahí al azar te tocará. Pero si alguno de ustedes ya ha abierto y le ha tocado alguna diferencia en cofres, le ha dado algo bueno, me lo hace saber también, me gustaría saber. Por ejemplo, siempre los veo así, con ese fondo, así es el medio celeste gris. Pero si al darte algo legendario cambia de color, me lo hacen saber. La verdad no me ha tocado nada bueno aquí, porquería total. Ya los últimos dos cofres, vamos a ver qué pasa. De verdad, estos cofres como que no. Prefiero los de fortaleza. Como ven en pantalla, todos han sido grado A. Y no ha cambiado el fondo del cofre que estoy abriendo. Esa armadura que ven en pantalla también me la dieron ayer. Y esa ballesta, nada bueno. Como ven, nunca cambió el color del fondo de los baúles, de los cofres. Y siempre me dieron estas cosas aquí. Bien, espero que ustedes tengan mejor suerte que yo. Ya vean, para que sepan que no solamente a ustedes le dan porquería, a mí también me dan ese tipo de cosas. Me queda un último cofre legendario, eso me lo quiero guardar para la semana que viene. Ya me cansé de abrir cofres legendarios. Mis amigos, gracias por el tiempo de, como siempre digo, gracias por el aguante. Mejor suerte para ustedes, mis amigos. Nos estamos viendo en la semana. Tengan buen día.